obviamente otro gol a Talleres y se viene la pateadita de Talleres. Y continúa, está ganando Banfield 5-4 en penales. Esto está pasando en este momento. Ahora, no diga cierra, porque no se ayeta. Y bueno, no, y bueno, es que es el lo penal. Lo único que puede decir usted es que sí, el arquero se quede en el arco. Y ahora no, se viene. Me parece que por el corte de pelo es Tenaglia el que va a patear en Talleres. El 13, no, debe ser Enzo Díaz. Sí. Enzo Díaz. Nervioso. Medina. Obligado a hacerlo, Medina. Gol, clavado al palo. ¿Qué pasó derecho ahora? ¿Sigue? Siguen. Me está jodiendo. Que siguen pateando hasta que erre alguno. Nos de ellos. ¿Quieren ganar en algún tiempo? Porque puede estar toda la noche. Pueden estar toda la noche, sí. No mientras tanto, chicos, miren lo que me acabo de enterar. Gualicho. Oh, no. Llanto en vivo y furia de Nicole Neumann contra Cubero. Me quiere ver muerta. No. Tengo pruebas. Ah, no. Esa la historia, a ver, cuénteme, Flavia. Esta historia comenzó en el programa del Pollo Álvarez, Nosotros a la Mañana. Así Nicole, como todos sabemos, es panelista. Y le preguntaron sobre su vínculo con Cubero luego de esta separación para nada sencilla y desencadenó un llanto incontenible de Nicole que terminó abandonando el estudio. ¡Talleres! ¿Qué pasó? A ver. Seguir en la Copa Argentina. ¿Qué pasó? Perdón, ¿qué pasó? Gente, pero si sos de Talleres tenés que agarrar. ¿Pero quién erró? Erraron. Erró Banfield. Si ahora los de Talleres si ganan. Si convierte Talleres ahora este penal, pasa a los octavos de final. ¿Talleres o Nicole? Talleres. Coqui bueno, tiene piel de gallina en si este convierte momento. Perdón, gente, perdón, no, pero perdón, son estos momentos. Pero es Coqui, me tira piel avícola, mi hermano. Por favor, mi hermano, no lo nombre al pateador. No, no voy a nombrar. No, 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 hombre, cállate, Andy. Lo fuera de cumpleaños, no, no, que hable. Acá tiramos todo por Córdoba, señores. ¿Quién vamos empate? Todos, vamos, no, Talleres. No, no, vamos, Córdoba, vamos, Córdoba. Quiere pasar Talleres. ¡Tira! ¡Gol! Enzo Díaz, el defensor de Talleres, acaba de ganar y derrotar 6-5 por penales a Banfield y es el clasificado a los octavos de final. Jugará la semana que viene. La semana que viene, miércoles o jueves, Talleres se enfrentará a Almagro. Y el ganador de este partido de esta noche, 21-10, Godoy Cruz y River, enfrentará al conjunto que gane entre Almagro y Talleres por los octavos de final de esta Copa Argentina. Se salvó Andy porque le habían hecho un gualicho.